Buena, estamos ya llegando. El arroyo Culebro con un carajo. Bueno, este es el caminito. Vamos a hacer una investigación en la aldehuela. Vamos casi todo el equipo, falta nada más que algunos pocos miembros que no han podido venir. Y a ver qué noche tenemos. Que hace bastante viento, que es la única pega que veo, pero vamos, buena temperatura. Bueno, pues aquí estamos en la aldehuela. Tenemos en principio que pasar esta valla. Hola, Marisa. Hola. Chicos. Hola. Por ahí ya sacó la uno. Bueno, vamos a tener una buena noche de investigación. Pues esto era una especie de poblado. Está totalmente en ruinas. Está vallado porque la verdad es que es peligroso. Habrá zonas donde no. Una torre como la de Ochate. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Bastante mal. Aquí se ve una edificación grande, que debe ser el cuerpo principal. Cuidado que hay agujeros, ¿eh? Cuidadito, ¿eh?
está un poco de ruido. Deberíamos dejar lo imprescindible. Sí, mucho cuidado con los agujeros estos, ¿eh? Lo veis, ¿no? Sí, sí, hay aquí una valla, así es que podríamos haberla dejado. Esta zona está bien, no se ve lo... Esta zona está... Y lo que se hace, lo mejor sería mejor bordearlo y por fuera. Bueno, para acá. De momento. Esto sí, ¿no? ¿Alguna sensación? ¿Alguno? ¿Extraña? ¿En algún sitio en concreto que hayas pasado? Esta zona es bastante segura. Y por aquí. Esto era un... ¿Convento o monasterio? ¿Convento? ¿Monjas? Sí, es una zona de mami. Bueno, lo vamos a probar con el péndulo. Esta es una zona donde parece que el péndulo reacciona. ¿Sois más de tres? Para el péndulo primero. ¿Son de tu familia?
compañeras o compañeros. ¿Es una mujer? Eso lo dijo antes. No me sé bien. La licencia de la grabadora. ¿No la tienes? Bueno, vamos a grabar. Grabación número 2 en la zona alta del monasterio. Vamos a hacer una serie de preguntas. Parece que hay una entidad que responde a una mujer. Pedimos a esa entidad que nos conteste la grabadora a nuestras preguntas. Solo intentamos ayudar. ¿Nos puedes decir tu nombre? Para. ¿Por qué estás aquí? ¿Era religiosa? Bueno, pues te dejamos, que descanses en paz. Cerramos la grabación. Tranquila. Aquí se ha caído todo el tejado. Y está todo el tejado aquí abajo. Lo que hay aquí metido, macho. Ahora está flipado con la verán lleno de vino.
que hemos encontrado que había un zorro que no podía salir. No, a ver, cuidado ahí, no mováis ninguno. A ver, échate, mami, échate para allá. Échate para allá. ¿Porque va a salir el zorro? Sí, pero si lo vas a ver pasar, no ves que tiene que salir por aquí, pero es para que no os asustéis. Mami, pero no te pongan la escalera. Que no te pongan la escalera. Está muy asustado. Está muy asustado. Poneros a un lado, dejarle que pase, que tenga salida. Suéltale ahí. Déjale que se vaya ahí. Ah, que es que está atado. Ahí está. Ahí. Se ha soltado, sí. Esa es la máquina, Quique. Pues no sé si cogeremos algo, pero una buena acción ya hemos hecho. Es que pobrecillo. ¿Habéis visto el hueco que es? Sí. Esa acción no la había pensado. La había omitido, sí. Ese pase de la culebra. Bueno, pues ahí en ese agujero es donde estaba el zorro. Se han escuchado a los compañeros. Y bueno, por lo menos lo han podido sacar. Una buena acción ya hemos hecho. Uf. Las tinajas se quedan llenas de. No, y esta siguiente avena. Ahora, esta zona sí me gusta. Juan. Juan Carlos, prueba con el péndulo aquí. Haz sentir que estás aquí. Acércate. Es que es increíble lo que hay debajo de el monasterio, ¿eh? Cuidadito que aquí ya no hay ni escalera. ¿Pero aquí es donde habéis bajado vosotros? No, en la otra. Huele. Esto es... huele a humedad. Huele a. No, no, si se adivinan los escalones. Es increíble, ¿eh? Ay, estos son los pozos de... ¿De qué vamos arriba? Los que ha visto arriba Jorge. ¿Sigue para allí? A ver, los exploradores. Dora y vos. Pues ahí arriba es una buena zona, me gusta. Ese es uno de los pozos que tú has visto arriba, seguramente. Sí, sí, es que todo esto es bodega. Y debe llegar, pues fíjate, que Jorge lo ha empezado a ver los pozos al principio. Bueno,
Pues hay varios huecos tapados. Aquí hay otro hueco, que no sé qué sería, que parece un... Hacia... Parece una chimenea. No, pero aquí hay una habitación. Aquí hay más recovecos. Un patio. No, es que por ahí hay una salida. ¿Qué ha sonado? Juan, ¿has oído algo? Sí, ¿de dónde? ¿Pero que de dónde? Detrás de ti, por ahí. Detrás de mí estaba. ¿Y que tiene que sonar un por ahí? Que no será el walkie-talkie ese tuyo. ¿Vosotros estáis haciendo el animal? No. Sí, es la voz que ha sonado. Nos dirigimos hacia la iglesia. Que se ha soltado un berrido. Claro, pues eso. Y como estaba yo ahí solo, digo, coño, digo, ¿y una vaca por mí o algo? Joder. Madre mía. Qué pintada. Justo en el altar de la iglesia. Es una profanación, está clarísima. Sexta grabación.
No, es una figura que han puesto ahí y con un, ¿no ves? Un montón de fanáticos. Pero es que grotesco, sí. Señor amado, la hermosura de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. Pues eso sería hace bastante tiempo. The sound resounds around the icy waters underground.